chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo nuevo. No sabéis la especial ilusión que me hace poder grabar este vídeo. Hoy, como sabéis, como ya os comenté la semana pasada, estoy dormida, aún tengo la cara incluso hinchada, pero no pasa nada, ya hay confianza. Como os comenté la semana pasada, hoy nos vamos a Dubái y quería hacer un vídeo que me parece un tanto curioso, porque yo es la primera vez que viajo en business, por así decirlo, y quiero reaccionar con vosotros y quiero que lo veáis. Quiero, no sé, como descubrir las cosas que hay detrás del business. Así que vamos allá. Aún no había desayunado. Es la... ¿Qué hora es? Las 2:00, ¿no? Tengo la boca llena. Son las 2:00, aún no había desayunado y ayer no cené. Entonces ya había hambre. Por nervios. Por los nervios. De verle después de un mes. Y medio. Y medio. Bueno, gente, ya hemos terminado de desayunar. Y nos han dado una muy mala noticia. Que bueno, yo creo que ya se suponía. Y es... Espérate que me lo dicen en inglés también. Bueno, lo que decía, que nos han dado una mala noticia, pero evidentemente normal, porque no hay sala VIP. Yo nunca había estado en ninguna, mi hermano sí, Sergio igual, y me ha dicho que es súper súper guay, todo lleno de comida, como un buffet y tal. Pero por normas de todo esto que está pasando, pues no está habilitada, pero bueno, no pasa nada. Hemos llegado con 2 horas de antelación, 2 horas. Y ahora estamos aquí charlando y haciendo fotos y TikToks y cosas de esas. Yo vamos. Estamos esperando ya aquí a que nos llamen para entrar. Y tengo mucho hype porque siempre que voy a grabar sale. Es que estoy harta. A ver si ahora puedo. Bueno, esto, que nos quedan aproximadamente 1 hora para entrar y tengo mucho hype, ya no por ver el avión en sí, que también, sino porque a mí me ha tocado ventana y a él le ha tocado pasillo. Y me dice que cambiamos y yo no quiero cambiar, entonces probablemente nos juguemos la ventana a piedra, papel, tijera. O es para mí porque a mí me ha tocado la... Planazo. Piedra, papel, tijera. Lo único que somos un poquito cagaprisas, no hemos venido solo como unas 3 horas antes al aeropuerto. No pasa nada porque yo me agobio. No, ya, pero es que llevamos 2 horas, plan. Vale, ya que estoy, os cuento cosas distintas que hay de entre viajar en business y viajar en turista. Y es que pasamos por otro control completamente distinto, sin esperar cola de ningún tipo. Y eso es muy guay. Estoy harta, ¿eh? Estoy harta del din-don-din. Estoy harta. Venga, va, que esa es la buena. Al entrar, cuando hacemos el control, no hemos esperado nada de cola. Y eso para mí personalmente es un punto muy a favor. Porque yo me pongo muy nerviosa, ya lo sabéis, y me sigue desde hace tiempo, que en los controles me empiezo a agobiar muchísimo porque no me da tiempo, porque tal, y ha sido un control maravilloso. Y ahora enseguida entramos y os enseño el avión por dentro y lo guay que es viajar en ventana. Que no. Ya entramos, ya nos han llamado. Tengo mucho hype, en serio, es que nunca he viajado en business y me da, no sé, me hace mucha ilusión. Ya hemos llegado. Os enseño. Vais a flipar. Features of this aircraft. Please read the safety card in your seat pocket. Your cabin crew will never. Despegamos. Bueno, chicos, voy a intentar hablar lo más alto posible porque el motor del avión hace muchísimo ruido. Voy a reaccionar con vosotros a las cosas que hay aquí
Él está súper entretenido. Te recomiendo Aves de Presa. Te va a flipar. Yo lo veo aquí con Stefano la vida. ¿Pero qué haces? ¡Ah, que la puedes! ¡Ah! Lo está es controlando con el... Con es verdad. Vale, vale. ¿Cuál vas a ver? Estoy buscando ahora. Bebé peliculón, Frozen 2. ¿Te acuerdas cuando la vimos en el cine? Madre mía, lo que haces uno por amor, ¿eh? Joder. Bueno, lo primero que nos han puesto ha sido una mantita. Esto, yo recuerdo cuando viajé en turista a Los Ángeles, que también vino. O sea, había una mantita en el suelecito colocada, muy mona también. Esto es igual. Lo único que creo que es bastante más grande. Bueno, aparte de la mantita, como habéis visto, también viene un edredón. Un edredón para poner en plan en el sitio mismamente. Ahora lo vais a ver cómo lo coloco. Para ponerlo, tumbarse y literalmente es como una cama. O sea, ah, por supuesto, también con su almohada, que es súper mona, súper pequeñita y súper cómoda. La tengo en los riñones y me flipa. Calcetines, ahora me los pongo, y antifaz. Me ha dicho Sergio que son súper calentitos y súper suaves. Bueno, Sergio se está haciendo ahora mismo su cama, su colchón, aquí su... Ah, con su almohada, con su mantita, sus casquitos. Toma, toma. Ole ahí, se quejará. Bueno, por supuesto, hay mil modos para poner el asiento. Ahora lo vais a ver, ¿vale? Es completamente tumbado, así como medio tumbado. Y para el despegue, que hay que ponerlo sentado normal, tal y como estoy yo ahora. Bueno, luego a mi derecha hay como este pliegue para poner el móvil o lo que tú quieras. Ahí que te cito. Y luego os enseño más cositas por aquí. Que esto, a ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? Oh, Dios mío, a ver, creo que es una mesa. ¡Ole! Aquí para el vasito, tal, y creo que se seguirá plegando. ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Dios! Es enorme, o sea, súper, súper cómoda. Me gusta mucho el color. Ay, mirad, chicos, justamente Sergio acaba de abrir el antifaz. Y mirad cómo es, lo suave que es. Qué poquito se habla, que me combina perfectamente con mis pantalones, con el look que llevo hoy. Así que ahora me lo pondré. Bueno, y como os decía, vamos a reaccionar a ver qué es lo que hay por aquí. Le doy, welcome aboard. A ver, voy a bajar esto porque le da todo el reflejo abajo. Se baja y ahora otra vez abajo. No, bájate. Oh, perfecto, así no hay reflejo. Mucho mejor, vale. Entonces, nos dan la bienvenida, tal, perfecto, muchas gracias. A ver, en lo del asiento upright. Ah, y me estoy moviendo, vale, 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 vale. Entonces, aquí puedes ver las distintas partes y cambiar o ajustar como tú quieras cada una de las partes. A ver, vamos a cambiar esta. Si se enfoca, ahora, lo veis, ¿no? Ahí estamos, perfecto. Vale, ahora, las luces. Ah, reading light. Y imagino, ah, vale, perfecto. Se enciende esa luz de ahí. Oh, perfecto. Llegamos allí a las 12:30, pone. Y acabo de ver que pone que quedan 6 horas de viaje, que no está nada mal, la verdad. Pero que sinceramente, con tanto sitio y viajando tan cómodo, es como que se viaja muy a gusto, ¿sabes? Y como que no te das cuenta del viaje en sí. Es que se viaja muy bien. A Sergio directamente ni se le ve de lo gusto que va. He visto que por aquí hay como una PS4. A ver, vale, va con un cable. Y me ha comentado Sergio que esto es para controlar la pantallita. Si se enfoca, la pantallita. Es que hay mil, Dios mío. Esto en clase turista no hay tantas ni de broma. ¡Oh! Frozen 2. Maléfica. Bueno, como veis, hay mil cosas. También hay videojuegos. Hay, como habéis visto, para escuchar música. Hay también, creo que era CDs, todo, bueno, mil cosas, mil historias dentro de esa pantallita hay. Dios mío. Es que, en serio, mirad el espacio que tengo. O sea, voy así, hablando con Sergio, pero es que mirad todo lo que me queda. O sea, es que flipo, tío. Tell me what you have to go and drive me so crazy. Now feeling lost without you and I just can't be.
Chicken, como veis, como quema. Traen aquí panecito o calentito. Esta ensalada que se la va a comer Sergio y la fruta que también se la va a comer Sergio.